Vamos a entrar otra vez. 12. ¿La puerta de tener? Sí. No, no tengo la puerta. La calle, la primera escalinata, la segunda y va entrando a lo que es actualmente la recepción o la guardia, con las escaleras que va a ir arriba. Bueno, ahí me perdí, ahí me perdí. ¿Por qué me perdí? Porque no entiendo esta pared. Y este sale. Era pared de 15, bajó más. Le pusieron un revestido nomás, ¿verdad? Y este tenía acá 20. Pared de 50 entonces. Ese de ahí, ¿verdad? De 40. Bueno, entonces 20. ¿Será? Pero acá no aparenta. Sí, sí, y ahí continúa una pared. O sea, era un pilar y de él sacaron la pared. 3.48 es hasta acá. Sí. Bueno, ahí vamos así. Este es no, más, porque tiene que caber una puerta. Entonces sería acá un pilar. Acá cabe la puerta, que suponemos que tendría que abrirse hacia adentro. Y acá termina la pared y está el hueco de la escalera. Hay un detalle, por ejemplo, muy importante, que es la caja de luz que está abajo. Esa caja de luz había sido que no solamente alimenta a esta parte, sino que alimenta a otras dependencias. En algún momento, no sé si hay, podemos encontrar algún tipo de comunicación entre esta casa y al lado, ¿verdad? ¿Por qué no? Sí. Hasta Redondo incluso, lo que le llamaban Redondo, sí. O algún posible acceso hacia Vigilancia y Delito. Exacto. Y la caja de electricidad, que es de por lo menos 30 años, es enorme y llena, su entramado llena de resulta entramado. Que alimenta, creo que hasta la esquina. Era la entrada principal a lo que fue o una vivienda o algo por el estilo. Esa sería la entrada principal y de ahí empezó a distribuirse. Por eso que probablemente se concentra ahí la parte eléctrica y después nomás se empezó a estirar. Por esta escalera subíamos, nos alzaba en nuestro lugar de reclusión, que era una pieza grande, hasta llegar por esta escalera, donde en el 76 ocupaba Pastor Coronel como oficina, en el 70 era nuestro lugar de reclusión, donde estábamos ahí 120 a 150 personas recluidos. Y a nosotros no tenían ahí en el 70. En este lugar yo conocí, estando preso acá, recluido, en 1970. Este era un lugar de presos, donde estaban 120 a 150 personas. Este lugar que luego, tiempo después, en el 76, este lugar ocupó
jefe del departamento, de este departamento de investigación, Pastor Coronel. Después voy a saber si coincido. Me pierdo en un lugar. De ahí nos conducía al sanitario, bajando por estas escaleras. Para ir al sanitario nos llevaban entre dos esposados. Éramos conducidos por un fusilero enfrente, dos atrás. Esta pieza de este lugar eran calabozos con puertas metálicas. Habían unas aberturas pequeñas con barrote de hierros. A nosotros nos hablaban las personas, nosotros solo le escuchábamos y no le podríamos ver. Y eran tres espacios lo que ocupaban y el resto eran estructuras libres. Que sería hasta este lugar, lo que era utilizado como calabozo, y el resto era todo estructura libre. Primer nivel es toda la parte subiendo de la escalera. Optamos por las primeras oficinas donde están los pasillos. El pasillo, y nos vamos sacando las primeras oficinas del costado. Con la escalera del fondo, que es bien laberintoso. Primer bloque actualmente de oficinas, que serían las ex celdas de la antigua investigaciones. A mi derecha está la habitación que llamamos habitación 1 o ambiente 1, que es la más larga del bloque. Este es el pasillo que va hasta el fondo, que da otro sector de escaleras. Y a mi izquierda, parte de lo que pudo haber sido la construcción original con los pilares, las columnas, los detalles, los grosores de pared que se notan, y un agregado de losa que es probablemente mucho más nuevo. Nuestro ambiente 1 va hasta acá. Y de vuelta a mi derecha, al ambiente número 2. Los desniveles. O sea, es por la losa, para no unir una con otra, que es muy problemática, se hacen desfasadas. Sí. Que entonces pudieron haberse realizado en el mismo tiempo o en diferentes tiempos. En diferentes también puede ser. Es decir, esto como centro de detención. Primero, al establecer el centro de detención, tuvieron que haber cortado las cañerías originarias de agua. Probable. De tal forma que todo este sector no tuviera agua. No podía tener agua. Posterior al 89 se instalan oficinas y la necesidad de tener agua. Claro. Llegamos a un ambiente número 3, que sería este. Luego, una escalera que vuelve a subir, que va a los diferentes niveles, y un trozo de escalera que hasta el momento no sabemos qué fue, por qué fue o para qué sirvió. Seguimos arriba. Creo que esa es un poco la razón de por qué están todos los servicios por fuera. Sí, tiene que ser. Porque anteriormente se usaban todos caños metálicos. El viejo plomo. El viejo. Llegamos hasta el segundo nivel, donde los ambientes vuelven a repetirse.
Este sería el 3 de abajo. Tenemos el 2 y el 1. Pero acá hay cosas que llaman la atención, como las diferencias de paredes, los huecos. Y dentro de este ambiente encontramos también una escalera que sube a la nada y baja a la nada. Se habrá hecho para algo, pero hasta ahora no sabemos su significado. Este bloque se adaptó para una batería de baño con diferentes boxes, cosa que abajo no tenemos. Esta es la primera parte sanitaria que encontramos en dos, prácticamente en dos niveles. Acá tenemos el ambiente 1 de abajo, pero dividida en dos ambientes diferentes. Y también lo que podemos notar es la diferencia que hay entre una edificación, que probablemente es mucho más nueva, a otra, con la diferencia de pisos, vigas que pasan, escalones y el mismo pasillo, que nos vuelve a dar a la primera, al primer bloque de escaleras donde entramos, donde ingresamos. Bueno, subimos. Hay varias cosas para empezar a armar y a preguntar. Específicamente esos muros de ahí, porque hay mucha diferencia ahí, desde el fondo hasta el último ambiente. De repente se afina, se ensancha. Sí. Realmente lo que me da a entender eso es que sí existió una primera construcción, sí, básica, que es donde están específicamente los pilares, estos pilares grandes, que son más o menos de 50, con los capiteles. Era una primera construcción, porque hay un indicio de que pudo haber sido o en L o en U, ¿verdad? Y tenía corredores internos, como los edificios antiguos que se hacían. Corredores internos tipo patio español. Exacto, sí, exactamente. Español, con la caída hacia adentro. Ahí justamente por el sistema de techo. Un patio español, esta parte, y en el patio se levanta. Y en el patio empiezan a rellenarse. Es lo que aparenta por muchas partes, donde inclusive hay paredes de 50, que son típicos de la época. Y como todo era autoportante, no se hacían vigas, entonces tendrían que ser bien gruesas. Y después van afinando, de acuerdo a la época. En L podría haber estado la, sí, la construcción original. Ahí nos damos bien cuenta, por el grosor de las paredes. Todo esto son paredes antiguas, por el grosor, más o menos de 50 centímetros. Pero a partir de aproximadamente 6 metros para el fondo, ya son todas paredes nuevas. El sobrado que se habla, que siempre hablaban ahí, no había construcción, por ejemplo. No, no había construcción. 76, ¿verdad? Aquí abajo, acá, en este aire y luz, sí, se hablaba de un sobrado. ¿Verdad? Y sin embargo, esta podría haber estado este, pero no la construcción de unos metros al lado. Sí, ya. Y le decían el sobrado. Mucha diferencia de pared. Muchas diferencias. Esto, ahí va a ver, este se rellenó relativamente nuevo. Relativamente nuevo. Porque no está adentro, se puso como medio afuera y una especie de argamasa encima, sí, para que no sea muy notorio. Este es un trabajo de moldurista. Molduras de aquella época. La columna va hasta abajo, igual que aquella, de la misma altura. Y adentro hay otro igual, que da a entender que era algo, o en L, era, que da un patio. Sí. Y esto era la famosa galería interna. Exacto. Pudo haber sido un patio español, sí, llamado español, sí, por acá, y un patio al fondo. También. Y espacio que no lleva. Sí. ¿Dónde habrá ido? Pues esto se supone que es que iría hacia allá. Sí. Vamos a ver. Abajo sí hay una dependencia. Abajo la dependencia le hicieron un techo para que no sea muy alto. Entonces esto queda. Porque
como un mirador. Un mirador. Y el del 62 habla de pimienta tabaca. 62. 63, Napoleón antiguo, sí. Porque abajo hay una de tendencia. Este recinto era utilizado en 1970 como baño. Eso nos conducía hasta este lugar, de la parte de arriba. Y en el 76, este ya es utilizado como calabozo. Este lugar era la peluquería en el año 1970, que actualmente se está utilizando como baño. Este lugar era la dirección de políticas y afines, donde no tomaban las fotos, las huellas dactilares, y tomaban las declaraciones también. Eran ocupados por dactilógrafos y tenían acá los elementos de tortura, ya sea como la picana, alfiler. Este era el antesala de la oficina de Pastor Coronel, y tenía también otra de las puertas de las entradas a su oficina. Este era una de las puertas de la entrada de la oficina de Pastor Coronel en el año 1970, cuando yo estuve preso acá. Y por esta ventana, si miramos abajo, vemos el pasillo por donde ingresamos al edificio. Este sería la unión de un edificio con el otro bloque. Bloque de oficinas, oficinas importantes y grandes. Dimos toda una vuelta y terminamos con la parte donde está lo que sería, hubiese sido la oficina que decían de Pastor Coronel. Donde ahora estamos. Donde ahora estamos. A ver qué conexiones pueden haber desde sí. Acá hacia allá. Porque acá son dos paredes. Esto sería la parte de derechos humanos ahora. Exacto. Continuarían las paredes de 30, exacto. Seguirían. Entonces esto mantendría siempre siendo un patio. Central. La misma tal vez cosa. El centro de la manzana incluso. Puede ser. Puede ser un centro de manzana. Puede ser.